Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Rándolo. Bienvenidos chicos al cuarto episodio de esta grandísima serie, me cago en la cona. Y vamos a continuar, estamos aquí en la casa del señor Arenque. Justo en el episodio pasado, al finalizar el episodio pasado, dije del hipotético Pokémon X2 y 2, es hipotético, que a lo mejor era una precuela y a lo mejor conocíamos al señor Arenque de joven. La verdad es que molaría una barbaridad, pero eso solamente, bueno, que me lo he inventado yo básicamente. O sea, ojalá sería así, pero no va a ser así ni de lejos. En fin, antes de empezar el episodio de hoy, tengo que decir que hoy dentro de una hora, es decir, a las 5 de la tarde, por Twitch empiezo Bloodborne, que es un juego de PlayStation 4 que salió ayer, me lo compré ayer. Y la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo y a lo mejor, yo que sé, os interesa que me veáis a mí jugándolo. Ayer lo empecé, pero voy a empezarlo con vosotros por streaming vía Twitch, así que tanto por Twitter. Y aquí abajo en la descripción está mi enlace a Twitch, así que dentro de una hora empiezo el streaming. Durará unas cuantas horas, así que tranquilos todos, que va a ser una sesión bastante larga. También el tema de Inazuma, en teoría mañana tengo Inazuma, en teoría mañana empezaremos Inazuma, pero no estoy nada seguro. Esperaos el episodio de mañana de Pokémon y en el cual ahí diré si empiezo o no Inazuma y Eleven Go 2, el Chrono Stones, que tengo unas ganas espectaculares, tengo un hype que no me lo creo ni y yo. En fin, vamos para allá, vamos a continuar en este juego. La verdad es que ayer tuve mucha suerte el tema del legendario, etcétera, etcétera, y veremos a ver hoy. He estado leveleando fuera de cámara, he puesto al mismo nivel a nuestro querido Puncho. Primero lo he leveleado en plan cambiando con Torchic, tal y cual. Torchic ha subido a nivel 13. Y después digo, pues bueno, voy a empezar y voy a subir a Puncho hasta nivel 13. Así que nada, tenemos a este Puncho que me parece un Pokémon muy interesante. Ha aprendido un ataque, ha aprendido Alarido, creo recordar. Efectivamente, tenía Paliza. Y Paliza no me parecía, no daba buenos golpes, digamos. Así que le he cambiado Paliza por Alarido, ya que era del mismo tipo. Y aquí está estos pedazo de ataques. La verdad es que no sabría decir, principalmente porque el lengüetazo es el único ataque físico y es el ataque menos potente de todos. Categoría especial, categoría especial, categoría especial, psicorrayo, disparo lodo. Y fijaos el ataque especial que tiene este Timbur, 13 de ataque especial, es bastante penoso, por lo que creo que el lengüetazo es mucho más mejor, mucho mejor que cualquier otro ataque, además de lengüetazo, que puede causar parálisis. No sé cuánto porcentaje de parálisis tiene, pero bastante alto, porque leveleándolo, no contra los Frillis, porque a los Frillis los mataba de un golpe, pero contra los Piroar, que había Piroar, sí, contra los... ¿Cómo se llama el cerdo este, tío? El cerdo de tipo psíquico, no me acuerdo el nombre, me cago en la cona. La evolución de Spoink, no sé, joder, madre mía, no me acuerdo el nombre. Tengo un problema mental, lo sé. Y después está nuestro querido Torchic, que no es buen Pokémon, confirmado. O sea, para levelear este Torchic es pura mierda, o sea, pura bazofia. Tiene destructor, ácido, foco, energía, viento, hielo. Pero aún así, fijaos las estadísticas, tiene mucho ataque especial, pero aún así los ataques son un poco bastante penosos. Así que es lo que hay. En fin, vamos a continuar, chicos. Vamos a darle, que ya estoy aquí hablando como un retardet. Y lo que queréis es verme jugar, me cago en la cola. Así que vamos para allá. ¿Hablé con el señor Arenque? Creo que no. ¿Qué me cuentas? ¡Oh, oh, oh! ¡Mi peco sigue como una rosa! Creo que dentro no hay nadie, puede ser. ¿O está cerrado? No, no está cerrado. ¡Hola, señor Arenque! En fin, entro en tu casa porque me da la gana, ¿vale? ¡Vale! En fin, este jarrón tiene un diseño muy estereotipado. A ver qué hay dentro. Vaya, está vacío, joder, me esperaba un Restelar todo, por ejemplo, mínimamente. En fin, vale, vamos a hablar, vamos para allá, vamos a hablar con este pibe de aquí. ¿Qué me cuentas, primo? ¿Qué dices? ¡Mi Pokémon está agotado! ¡Debería haber traído una poción! ¿Quieres dar una de tus No, 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 siento, colega, estamos... No me des la espalda, no me des de lado, no me des la espalda, me cago en la cona. No, no te voy a dar una poción porque estamos en un Nuzlocke, o sea, lo siento. En fin, vale, ese de aquí, vale, ese no quiere pelear porque si se mueven es... Nuevamente es porque no quieren pelear. Así que vamos a cosechar... Vamos a coger estas dos vallas naranja y las vallas estas que son vallas Meloc. No sé para qué se vean las vallas Meloc. Las naranjas creo que te recuperan 10 PS. Bueno, lo dije ayer, me recuperan 10 PS. Lo cual no es mucho, la verdad, porque tengo un montón de pociones. Creo que tengo 11 pociones, algo así por el estilo. ¿Qué me cuentas tú, primo? Me he ido a encontrar con varios ejemplares de Pokémon de la misma especie. ¿Y? ¿Sabes qué? No, no sé. Me he dado cuenta de que ahora es mucho más fácil localizar Pokémon raros con el Dexnap. ¿Qué pesa con el Dexnap? En fin, vamos para allá y... Vale. ¿Quieres pelear? Por supuesto que acepto tu reto, me sobra el... Joder, te sobra el dinero. ¿Y qué pasa? Ah, vale, porque vas a perder... ¿What? La entrenadora Gustavo te desafía. ¿Cómo se llamaba esta piba? Esta es la del episodio Delta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¡Oh, no me acuerdo el nombre! ¿Qué Pokémon ha sacado? ¿Qué Pokémon ha sacado? Ahí está nuestro Timbur. Pensaba que tenía Torchic el primero, sí, un poco retado. Bueno, da igual, está a nivel 13, así que no importa. Vale, Tinamo. Tinamo nivel 9. Vale, pero vamos con lengüetazo. Como os digo, lengüetazo me parece mucho mejor que cualquier otro ataque por lo físico, básicamente. Y qué poquito lo ha quitado, me cago en la cona. Avivar. ¿Avivar? Bueno, vale, avivar, vale, vale. Me parece guay, Tinamo. No voy a hacer ni alarido ni psicorrayo, es que no sé. No sé qué defensa puede tener este Tinamo, pero vamos a seguir con lengüetazo. A ver si con suerte yo creo que... ¡Paralízale! ¡Paraliza! Vale, se queda en amarillo. Avivar, cuidado con avivar.
Cuidado con avivar, no quiero tener problemas, me cago en la cona. No quiero tener ningún tipo de problema, hostia cona. Lengüetazo, mátale. Podía matarle, sería increíble si le mataba o paralizarle. No le mata ahí. ¡Golpe aéreo! ¿What? Madre mía. Pensaba que le iba a matar, ha hecho dos avivares seguidos, madre mía. Ya me pongo tenso. Lengüetazo. ¿Restaurar todo? ¿Restaurar todo? ¿Pero qué me estás comentando, hija de perra? ¿Cómo puedo utilizar un restaurar todo? Es que no lo puto entiendo, tío. Restaurar todo, un tío de la mierda, de una ruta de mierda, con un tinamo a nivel 9 y utiliza restaurar todo en vez de una poción o algo. ¿Restaurar todo? ¿Qué coño hace utilizando restaurar todo? Me cago en la cona. Venga, utilizamos, seguimos con lengüetazo. Cuidado, golpe aéreo, ¿eh? ¿No te vas a paralizar, hijo de perra? ¿No se va a paralizar? Este es un perro de... Madre mía. ¿Qué hago? Que alguien me explique qué puto hago. ¿Qué puto hago? ¿Qué hago? Vamos a ver. A ver. Sacamos a Joel de un golpe aéreo. Yo creo que no lo aguanta, pero no sé si va a ser más rápido que... es que no lo sé. Sacamos a Talamilla, va a morir Talamilla, pero por lo menos tengo el free turn, lo cual estaría bastante guay. Vamos a sacar a Talamilla, lo siento Talamilla, pero vas a morir. Lo siento, tío, lo siento de verdad en el alma, te lo digo en serio, en el alma, en el puto alma, pero Talamilla vas a morir. Si hace otro avivar, estamos jodidos, ¿eh? Golpe aéreo. Talamilla, aguántalo, Talamilla, Talamilla. No, no lo aguanta. Madre mía. Madre del amor hermoso. Vamos, Joel. Vamos, Joel, tú puedes, Joel. No sé qué va a hacer. ¿Qué hago? ¿Ácido, viento, hielo? ¿O destructor? No, destructor no. No sé qué hacer, la verdad. Vamos a ver. Vamos a pensar. Porque es tipo agua este tinamo. Y no sé si sería mejor hacer viento, hielo, que es más potente, tiene 55. O hacer ácido, que tiene 40. Rocía a los enemigos con un ácido corrosivo. Puede bajar la defensa especial, no estaría mal. ¿Y destructor? Golpea con las patas o la cola, pero es físico. Y foco energía, concentra energía para aumentar la posibilidad de un golpe crítico. La verdad es que no lo sé. A ver los datos, ¿qué es más bueno? ¿En ataque especial? No, ataque especial. Vale, vamos a hacer ácido. Vamos a hacer ácido, o sea, sí, tenemos que hacer ácido. ¿Utilizamos ácido? Venga, vamos. ¡Mátale! ¡Mátale, Torchic! ¡Mátale! ¡Un PS! ¡No me lo puedo creer! ¡Martillazo! ¡Marti! ¡Un PS! ¡Un PS! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ácido! ¡No restaurar todo! ¡No restaurar! ¡Ácido! ¡Sí! ¡Un PS! ¡Un puto PS! ¡No me lo creo! ¡Martillazo, hijo de perra! ¡Golpe aéreo! ¡Y martillazo! ¡Hijo de la grandísima perra! ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo se llamabas? No me acuerdo del nombre de esta piba, hija de perra. Utiliza restaurar todo. Tiene golpe aéreo, avivar y martillazo. ¿Pero a dónde putamente vas? Vale, tranquilos, chicos. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Empezamos muy bien el episodio de hoy, ¿no? He tenido mucha suerte. O sea, vamos a ver, siendo sinceros, he tenido mucha suerte. Freelis ha muerto, obviamente, pero es un Pokémon que tenía que haber muerto. O sea, si no, imaginaos. O sea, martillazo, ¿sabes? Martillazo. Vale, gracias. Golpe aéreo, ¿eh? Martillazo. Bueno, hemos tenido suerte de que el golpe aéreo tampoco le ha quitado mucho, la verdad, nuestro Timur. O sea, Timur tiene mucho defensa física. Vamos a crear la caja de los muertos, obviamente, ¿no? Porque ya tardaba, ¿no? Ya tardaba en crear la caja de los muertos, ¿no? Ya tardaba, me cago en la cona. Uf, madre mía, yo a veces me asusto de los Pokémon. Y no era un Pokémon fuerte, ¿eh? O sea, no era un Pokémon fuerte, era un maldito Tinamo. Un Tinamo con golpe aéreo. Con martillazo. Repito, martillazo. Vuelvo a repetir. Martillazo y golpe aéreo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ha sido el puto karma, tío. Ha sido el puto karma por no darle la puta poción al niño ese de ahí. Ha sido el puto karma, tío. Yo a veces me asusto. En fin, vale. Freelis ha muerto. Lo siento, colega. Lo siento, pero es lo que hay. No lo he leveleado porque lo quería... O sea... Siempre tienes que tener un Pokémon Support. En un juego, en un Nuzlocke sin vidas, siempre tienes que tener un Pokémon Support. Y por eso he sacado a Freelis. Por eso no he leveleado a Freelis, porque sabía que podía pasar esto.
De hecho, es bastante más probable de que pasen cosas de estas de que no las pasen. Es decir, puede que... O sea, mis Pokémon ahora mismo no tienen buenos ataques, ninguno. O sea, necesito un Pokémon que tenga buenos ataques y ahora mismo no lo tiene. No tengo ningún Pokémon con un ataque que tenga Stab a favor, hijo de perra. Eres un hijo... Y tú, niño de aquí, eres un también un hijo de perra, ya te lo digo. En fin, vámonos, y vamos a capturar al primer Pokémon de esta ruta. ¿Cómo se llama? Bosque Petalia, creo, ¿verdad? Bosque Petalia, efectivamente. Vamos a ver qué Pokémon nos sale. Y no quiero tener problemas. Aquí hay un evento con el... con el Team Rocket, con el... Execute. Execute, tío. No me mola nada Execute, pero nada, nada. Vamos a capturarlo por no hacer el feo, pero este Execute no me hace mucha gracia. Vamos, que el lengüetazo le mata, no le mates, vale. Perfecto, destructor. Vale, me quita 2 PS, no importa. Vamos a intentar capturarlo. Como os digo, aquí un evento del Team Rocket, del Team Aqua, perdón. Y veremos, a ver, no sé en qué nivel está el Pokémon o los Pokémon que, tenga el tipo este del Team Aqua. Pero espero, quiero y deseo que la mala suerte que he tenido ya la he tenido. Espero que el karma no me vuelva a golpear, por favor, por favor lo pido. En fin, Execute Cat, atrapado, obviamente era bastante claro, le estaba en amarillo y es un Execute de mierda. Así que nada, Execute, que de momento va a ser un Pokémon support porque no me hace mucha ilusión, la verdad, Execute. Pero vamos a ver los ataques que tiene, no sé qué ataques tiene, la verdad. No sé si me ha atacado, sinceramente, estaba con el tema del... del Team Aqua y tal. Así que vamos a ver el nombre que se va a llevar este Pokémon, se va a llevar... Karet. Karet se va a llevar este querido Execute Karet. Pues venga, enhorabuena Karet, que aquí te lo llevas. Un Execute que va a ser un Pokémon support por el momento, Repito, por el momento, no sé si después será interesante. A lo mejor si encuentro alguna piedra hoja que evolucione a Executor, no estaría nada mal, pero dentro de lo que cabe, tampoco te creas. En fin, vale, ¿qué es? ¿Por la derecha? Ahí está el pibe del evento, ¿tú qué me cuentas? Buenas, ¿qué dices? A veces si casas en el suelo, aunque no se vean a simple vista, pero ese siempre tengo los ojos bien abiertos cuando salgo de paseo. Vale, deduzco que aquí tiene que haber algo, ¿no? Deduzco que sí. Ahí está, otra poción, vale, perfecto. Puede haber sido un restaurar todo, ¿no? Por ejemplo, un restaurar todo como el... O sea, tiene cojones que... ¿Por qué utiliza restaurar todo si en el juego no utilizan restaurar todo? La verdad es que no tengo ni idea. En fin, no quiero pelear contigo, primero quiero hacer el evento. Hijo de perra, no te muevas, No te muevas, hijo de perra, que te estoy viendo. No te muevas. Vale, gracias, que hay aquí, un antiparalizador. Bueno. Bueno, puede haber sido peor el antiparalizador, la verdad, puede haber sido peor, pero es lo que hay. Vale, ¿alguien más? Dime que no. Vale, ahí está el pibe y tenemos que enfrentarnos. Vale, aquí hay un combate. No sé a quién sacar de primeras, la verdad. No sé si era a Torchic, a Puncho o a Karet. Realmente no lo sé. A ver, no. O sea, dentro de la mala suerte, no creo que vuelva a tener otra vez mala suerte. Así que, nada, continuamos con esto y ya está. Vamos para allá. En fin, os está gustando mucho la serie. La verdad es que está siendo... Creo que la serie más exitosa de mi canal desde que salió Pokémon Ruby Mega. O sea, el apoyo es increíble. Muchísimas gracias a todos, sinceramente, por el apoyo, dándole likes, me gusta, comentarios, etcétera, etcétera. Es increíble y me lo estoy pasando pipa, como estáis viendo, aunque a veces me cabré. Bueno, es que me cabreo con... O sea, me cabreo con razón, es que me cago en la cola, en fin. Iba a entenderte una emboscada, pero tú tenías que pasarte media vida dando vueltas por el bosque Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar, así que aquí estoy. ¡Tú, investigador de Devon, suelta esos papeles! Vale, vale, tranquila, tranquila. ¡Ah! ¡Folana con esas tetas! ¡Por favor! ¡Esos airbags! ¡Protégeme! ¡Ah! ¡Tendrás Pokémon, ¿verdad? Y tienes unos buenos airbags. Airbags, quiero decir, ¿eh? ¡Pues entonces ayúdame! Vale, yo te ayudo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Piensa protegerle? Nadie que se cruce en el camino del equipo Aqua sale bien parado, aunque no levante 2 palmos del suelo. Ven, que te voy a dar una lección. Vale, a ver qué Pokémon tienes. ¿O qué Pokémon tienes? Es que no sé ni en qué nivel están. Vale, ¿qué es? ¡Ah! ¡Joder! Otra vez Villa Transexual está aquí. La entrada guay recluta. La entrada guay recluta te desafía. Tiene un Pokémon, vale, lo cual está guay. Y me saca un Bidoff, vale. Suerte, suerte, suerte. Suerte he tenido, coño. ¡Qué suerte he tenido! Vale, vale, saca un Bidoff. Veremos a ver los ataques que tiene, no creo que tenga nada. Nivel 10, buah, ni de coña me mata. Ni de coña, vale, vamos con lengüetazo, ¿no? Porque es tipo normal. Y es verdad, es tipo normal. Joder, qué suerte, ¿no? En fin, no sé si hacer psicorrayo, alarido, disparo lodo. No sé qué hacerle, la verdad. Vamos con alarido. Alarido baja la de ataque especial, quiero recordar. O la defensa especial, no estoy muy seguro. En fin, vamos con alarido. A ver lo que le quita. Qué poquito. Vale, le baja el ataque especial. ¿Mil temblores? ¿Mil temblores? ¿Qué es esto? Vale, me quita muy poco. Puncho ya no puedes. Veleta. ¿Veleta? Ataque especial ha aumentado. Y el ataque ha disminuido. ¿What the fuck? Vale, vamos a cambiar. Psicorrayo. Psicorrayo.
No... ¿Veleta? Eso de Veleta no sé lo que es. Vale, qué poquito le está quitando, madre mía. Ascuas, Ascuas. Cuidado, madre mía, tú. Crítico. ¡Qué suerte es esta, tío! Encima Veleta ahora tiene. ¡Me cago en la cona! Vale, no creo que me mate de otro Ascuas. Ni de coña me mata de otro Ascuas. Psicorrayo, vamos. Madre mía, tú, madre mía. Es que un Bidoof a nivel 10 y me está dando problemas. Pero qué broma es esta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, cuidado. 6 PS, madre mía, tú. Veleta aumenta el ataque especial y se baja la precisión. Vale, estamos jodidos, madre mía, execute. Execute. Vamos a sacar a execute y que Joel haga lo demás. Ha hecho 1000 temblores. No sé qué es ese ataque 1000 temblores, la verdad. De hecho voy a mirarlo porque no tengo ni idea de lo que es ni de qué tipo es. Tenía pinta de ser tipo planta, por lo que Torchic creo que va a tener suerte dentro de... A ver, 1000 temblores. 1000 temblores. La primera vez que escucho ese ataque en un puto juego de Pokémon Random Block. Yo creo que es un ataque que se han inventado, lo digo totalmente en serio. 1000 temblores. A ver, ¿qué es esto? Vale. Este momento atrapa al Pokémon rival 4 o 5. ¡Hostia, que no puedo cambiarle! Siempre serán 5 turnos si el Pokémon tiene equipado el objeto. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Pero cómo es de ataque y eso? Vale, 90 de poder tipo tierra. ¡Tipo tierra! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? 90 de poder tipo tierra, me cago en tu puta madre, Bidoof. Me cago en tu puta madre. Voy a ver si puedo cambiar. No se puede cambiar a Puncho, no me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo puto creer! Si le hago poción, ¿lo resiste? ¿26 PS? Uf, no estoy muy seguro, ¿eh? Creo que no la... Creo que no. No estoy nada seguro. No estoy nada seguro, ¿eh? Puncho, tío. No quiero que mueras, pero es que estoy seguro de que con un Ascuas va a morir. Estoy muy seguro. Estoy bastante seguro, así que creo que mejor hacerle el golpe e intentar el crítico. O disparo lodo, a lo mejor, y lo falla el siguiente ataque. Voy a intentar el disparo lodo, a ver si con suerte hace crítico. ¡Vamos! ¡Disparo lodo! ¡Mátale! 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 No. No, vale, le baja la precisión, fállalo. ¡Falla el Ascuas! ¡Falla el Ascuas! Veleta. Hijo de puta el Veleta. La defensa ha aumentado mucho. Vamos con Joel. ¿Qué es eso de Veleta, tío? O sea, ¿qué? Ni puta idea de la habilidad Veleta, ni puta idea de nada. ¡Puncho muerto después de haberle leveleado! Ácido. Muere, muere. Muere Bidoof. Muere Bidoof. Muere, ¿verdad? ¡Gracias, ha muerto! ¡Gracias, Arceus! Madre mía, Puncho, que era el Pokémon más interesante de lejos. Torchic es puta mierda al lado de... Torchic, necesito que evolucione. Punto. Torchic, o sea, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser levelear a Torchic hasta que se haga con Busken. Ya está. A nivel 14 aprende un ataque. Espero que sea un ataque en condiciones, por favor, lo pido. Y el evolucionado va a ser mucho mejor. Brrr, hay que tener valor para entrometerse en los planes del equipo Aqua. Vuelve a luchar con... No, por favor, tío. Llévate a este hijo de perra. No quiero pelear contigo, que si no el random lo que está totalmente acabado. Por favor, lo pido. Pero que sepas que los del equipo Aqua estamos tras algo en Ciudad Férrica. Ahí queda eso. Por ahí te perdono la vida. Vale. Menos mal que he leveleado, ¿eh? O sea... Mañana levelearé otra vez. No sé. No estoy teniendo nada de suerte, tío. Uy, casi no lo contamos, me cago en la cona. Casi nada, o sea, casi nada. Está sonando el teléfono, lo siento teléfono, estoy grabando, aquí, lo siento. En fin, gracias a ti he podido conservar unos momentos importantísimos para hacerte tu ayuda, que me das repartir experiencia. Me lo das ahora, hijo de perra, me lo das ahora al repartir experiencia. Vale, con suerte intentaré levelear, es que no lo sé. A ver, ¿cuánto llevo de episodio? Vale, llevo 19 minutos. Voy a intentar salir a Ciudad Férrica y capturar allí un Pokémon. Y veremos a ver qué Pokémon es para poder levelear. Vale, mi equipo Pokémon ha recuperado. Algo de Ciudad Férrica, sí, que ya lo sé. Tenemos que ir a Ciudad Férrica, lo sé, no hace falta que me lo digas. Vale, Puncho está muerto. Aunque lo hayan recuperado, Puncho está absolutamente muerto. El reparto de experiencia lo tengo activado. Vamos a mirarlo. Dime que sí, por favor. Reparto de experiencia activado.
Apagar, vale, sí, está activado el repartir experiencia. Vamos a activarlo porque si no, estamos jodidos. Vamos a intentar salir a Ciudad Férrica y capturar un Pokémon allí. No quiero pelear con nadie. No quiero pelear con nadie. Madre mía, madre mía. Vale, que hay aquí un éter. Bueno, éter para la liga Pokémon, si es que llego. Si es que llego, porque es que no me lo puedo creer todo lo que está pasando aquí. Estoy jodido. Vale, a ver, no sé si aquí... ¿Qué coño? Aquí, escuadra de reconocimiento de Petalia. Comandante Matías, lo lamento, señor, pero debo comunicarle una mala noticia. Parece que hemos sufrido un contratiempo, la misión ha fracasado. Sí, sí, recibido. Reemprenderemos, inmediatamente las investigaciones sobre la energía detectada. Vale, esta es la piba que tenía el Tinamo. Esta es la piba que tenía... ¿Cómo se llamaba, tío? Madre mía, no me acuerdo del nombre. Era un nombre bastante epic. Y no me acuerdo del nombre. Soy un poco retarded. En fin, ¿aquí hay algo para capturar Pokémon? Decidme que sí, por favor. Decidme que sí, por favor. ¡No! ¡No quería pelear contra ti! Joder, madre mía. Madre mía. Vale, Pokémon Ranger, un Pokémon que me sacas un Tirogue. Un Tirogue, no. No me mola nada esto, tío. ¿Qué nivel estás, Tirogue, por favor? Yo en la nivel 13 tenías que haber sido con Busken. ¡Nivel 12! Ácido. Madre mía, por favor, Tirogue, no sé qué ataques tienes, pero estoy jodido. Qué poquito quita. Es que... residuos. O sea... golpe crítico, envenenado. ¡Es que es increíble! ¿Qué es esto, tío? Es increíble, tío, es increíble. Es que es putamente increíble. Es putamente increíble. Vamos con Mentohielo, va a ser poco eficaz, pero a lo mejor le quita más. Vamos a mirar. Vale, no, quita bastante más, quita bastante más, perfecto. Tirogue disminuido, residuos otra vez. Yo a veces flipo. Yo a veces, os lo digo en serio, flipo en colores. O sea, flipo en colores. A ver, curación de estados, dime que envenena de veneno. Váyame log, de veneno, de veneno, de veneno. Vale, para curar envenenamiento, perfecto. Vale, vamos a utilizar una poción en Joel. Aunque Puncho esté con vida, Puncho está muerto, repito. Vale, curamos. Es increíble, tío. Es increíble, no sé. Residuos. Vamos a quitar el envenenamiento ahora. Nos quita 8 PS. El envenenamiento nos quita 4 PS. Menos mal que hemos dado pociones. Menos mal, madre mía. Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Quitamos el envenenamiento a Joel. El envenenamiento, perdón, a Joel. Ahí está. Utilizamos ahora la poción. Que no me envenene. Que no me envenene, por favor. Que no me envenene. Que no me envenene. Gracias. Vale, utilizamos la poción. 12 pociones tengo, lo cual está guay. Esto es imposible, tío. Esto es imposible. Bueno, con suerte va a evolucionar ahora con Busken, lo cual siempre está bien. No me envenenes, no me envenenes. Vale, gracias. Gracias, no me han envenenado. Aleluya. Aleluya. Vale, está en rojo. No utilices restaurar todo, por favor, te lo pido, ¿eh? Por favor, te lo pido. No utilices restaurar todo, por favor. Por favor. Por favor. Dime que va a evolucionar ahora, Joel. ¡No! ¡Restaur todo! Ya está. Ya está. Esto es increíble. Esto es increíble. Si todo el mundo utiliza restaurar todo, estoy jodido. Estoy muy jodido. Mañana el leveleo, o sea... a ver qué ataque aprende. No te envenenes. Vale. Bien. Soy tonto, soy tonto, soy tontísimo. Soy tontísimo, soy tontísimo. Soy tontísimo, mátale. Un PS, no me lo puedo creer. Como ahora me envenene, estoy muerto. Creo que como ahora me envenene, estoy muerto. No, no me envenena. Sí, sí me envenena, cómo no. Vale, pero lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Vale, 3 PS. Vale, cambiamos. Bolsa. Poción. Poción a Joel. Madre mía. Como utilice restaurar. Es que no me lo puedo creer, tío. Parad con los restaurar todos. Parar. ¿Qué hacéis utilizando restaurar todos? En serio lo digo. En serio, tío. De verdad, ¿eh? O sea, de verdad lo estoy diciendo. Por favor, parad. Parad, por favor, lo digo. Parad. Vale. Viento hielo. No lo falles. No lo falles. No lo fallo. Vale. Tenía un Pokémon solo, lo cual ya está. Sube a nivel 14 y evoluciona de una maldita vez, Torchic, por favor, te lo pido, porque estoy jodido. Estoy acabado. Vaya, vaya episodio.
Vaya episodio más difícil, vaya episodio más complicado, vaya mala suerte que estoy teniendo. Electrotela. ¿Electrotela? ¿Electrotela? ¿Qué es esto? Atrapa y ataca los objetivos con una telaraña eléctrica, también reduce su velocidad. Vamos a quitar foco energía. ¡Electrotela! No me hace ningún tipo de ilusión electrotela. Es básicamente como viento y hielo, pero en eléctrico, ya está. Vale, por lo menos va a evolucionar o va a aumentar su ataque especial, lo cual siempre está guay, pero aún así, madre mía, no veo nada claro todo esto. No veo nada... ¿No evoluciona? ¡Evoluciona al 16! ¡Evoluciona al 16! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! Mañana le leveleo seguro. Mañana le leveleo a Joel y yo creo que a Karet también, porque si no, estoy jodido, estoy realmente difícil. Vamos, estoy en la mierda. Estoy absolutamente en la mierda. Vale, así que nada más, chicos, voy a dejarlo por aquí. Madre mía, qué episodio más complicado. Qué episodio más difícil. Hasta estornudo, o sea, hasta putamente estornudo. Espero que os haya gustado, podéis dejar un like, un comentario, vaya episodio. Espero por lo menos haberos entretenido, yo creo que sí. Puncho ha muerto. Es que no puede hacer otra cosa, es que no puede, creo que no puede hacer otra cosa, creo que ese Ascuas nos iba a matar igualmente. No estoy muy seguro, pero mejor prevenir que al final morir. Mejor prevenir que morir, en este caso creo que lo he hecho bien dentro de lo que cabe. Así que nada más, a las 5 hay streaming de Bloodborne. A ver, que abajo en la descripción está el enlace a Twitch. Espero que estéis todos, a los que les guste este tipo de juegos. Supongo que a muchos de vosotros, deduzco, no lo sé. En fin, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Let's dance,